Pancho Dalal. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, tranquilo, contento, recuperándonos de la caminata. Así es. Bueno, bienvenido a Ojos del Mundo. Lo encontramos a Pancho justo y, claro, qué mejor que él para llevarnos por algún sendero de Jujuy, tantos de los que hay, que podemos aprovechar el contacto con la naturaleza que tanto nos gusta. Y bueno, contanos un poco a dónde nos llevaste ayer. Bueno, ayer fuimos a la Cascada de las Orquestas. Bueno, corresponde esa cascada a la cuenca hídrica de la Laguna de Yala. Bueno, esa cascada es el río Orquestas, que después se une con el río Desaguadero, que el río Desaguadero nace en la última Laguna de Yala, que lleva ese nombre. Y un poquito más abajo de Villa María, que es donde está el criadero de trucha, se juntan el río Orquestas con el río Desaguadero y hacen el río Yala, que es el que la gente usa para bañarse, por ejemplo, en el Puente Negro, ¿no? Sí, y el agua es súper agradable, cristalina, viene impecable. Claro, mirá, lo que tiene de bonito este lugar es que tiene un estado de pureza en un 90%. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque ahí habita el mirlo de agua, el martín pescador sobre la superficie y otras especies. Pero también están los salmónidos que tenemos en la provincia de Jujuy. Este es un río de cuenca hídrica alta donde están las truchas, ¿sí? Las truchas que también en este momento son las que son producidas naturalmente en el río. Y bueno, con un poquito de magia están los chicos que hacen las truchas en Villa María y el coto de pesca conocido de Yala, donde mucha gente va a comer. Entonces, este río tiene un 90% de pureza. ¿Por qué? Porque donde estuvimos nosotros, desde que dejamos el vehículo y comenzamos a caminar, solo pasamos por el paraje Rama Caída, después por la familia Quispe y se acaban los habitantes, ¿entendés? Claro. Entonces, este río viene muy mineralizado, sin ningún tipo de fábrica, casa o algo que le pueda llevar a algún punto de contaminación. Claro. Por eso se dan las truchas, se dan los, digamos, que en ese hábitat esté el mirlo de agua, el martín pescador y otras especies, ¿no? Pancho, y cuando uno llega a esos tres saltos, las tres cascadas, ¿cómo se forman esos saltos? Ese agua, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Mucha gente dice que el agua de estos ríos, de estas cuencas hídricas altas, es de deshielo. Y nosotros en la provincia de Jujuy hay un solo lugar que tiene glaciación, que tiene hielo, que es la pared sur de Nevado del Chaco. El resto del agua que tenemos en estos momentos en la provincia de Jujuy, decís, ¿cómo que no llueve y los ríos tienen agua? Bueno, ¿vieron todas las montañas que uno ve cuando va para las lagunas Yala, para las Termas de Reyes? Bueno, durante el verano llueve muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Esa agua se va metiendo adentro de esas montañas gigantescas y, como en lagunas subterráneas imaginariamente, se van depositando, mineralizando, pero en algún momento comienzan a ceder por vertientes. Entonces, un ojito de agua por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, van haciendo que, como estamos en un montón de quebraditas, todo el agua vaya descendiendo hacia un río que, con todos esos caudales, se hace un poquito, digamos, es más importante, ¿entendés? Entonces es como que llueve, chupa, se va a laguna subterránea, filtra y, bueno, crean los ríos y de ahí tenemos la calidad de agua que tenemos en Jujuy. Bueno, colabora un poquito la nieve que también se chupa, colabora un poquito el granizo que también por ahí, viste, se derrite. Uno ve los cerros así hermosos llenos de nieve y de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque, bueno, se derriten, se chupan y van. Ahora, ¿por qué los ríos crecen en verano? Porque llueve, chupa, cuando ya se satura, esas quebradas que ustedes ven, toda esa montaña, se transforman en unas canaletas gigantes. Entonces, la lluvia pega, como ya no chupa y filtra, entonces, ¿qué hace? Por todas las quebradas van estos ríos, y estos ríos, como son, viste, muy empinados, porque nos quedó doliendo las piernas, estamos en una cuenca hídrica alta, o sea que son crecientes rápidas y repentinas. Por eso el peligro en el verano, donde siempre los bomberos, defensa civil, se van a estos ríos porque las crecientes bajan muy rápido, claro, y desaparecen rápido también. ¿Por qué? Porque, bueno, viste que este después termina en San Francisco, se va
al Bermejo, al Paraná, y esta agua termina en el Delta. Entonces acá las inundaciones no duran mucho, como en Santa Fe, que el agua va más despacito, ¿entendés? Claro. Pero es peligroso porque baja muy rápido. Claro, bien. Y la gente que tenga ganas de ir, de conocer, ¿qué recomendaciones hay? Es un tipo de caminata, ¿cuánto tiempo duramos? Creo que aproximadamente una hora, ¿no? Lo puede hacer la familia, gente grande, joven, niños. Sí, no es una caminata complicada. Lo que sí hay que hacer es siempre avisar que vas a ir ahí. Porque ayer vos quisiste hablar por teléfono y no tenía señal. Exacto. O sea, no hay teléfono, no hay un libro de registro, no hay libro de ingreso, porque bueno, vos acá te podés ir al Nevado del Chani, te podés ir al Cerro Azul, te podés ir al Granada, al Tinta, al Zapaleri, pero no hay nadie que registre eso. Pero vos si vas a la Aconcagua tenés un registro. Si vas a hacer rafting en Salta tenés un registro, ¿entendés? Entonces acá no hay un registro. Entonces vos tenés que avisar, ¿entendés? Vos, por ejemplo, tenés que decir, bueno, yo voy a ir con Pancho, una amiga más, el perrito de Pancho, y bueno, salimos a esta hora y vamos a tratar de volver a tal hora y nos vamos a tal lugar. ¿Por qué? Porque esos lugares no entran los helicópteros, ¿entendés? Claro, no hay lugar. Y vos fijate, hemos andado por el agua, por la roca, por sendero. Hemos pasado lugares que tenían piedra bastante húmeda y en cualquier momento te podés doblar un tobillo, ¿entendés? Entonces yo, ayer con tu compañera que nos ha acompañado, el perro no te podemos bajar. Entonces ponele uno, se queda acompañándote, el otro baja, llama al cuerpo de bomberos. Nosotros tenemos un cuerpo de bomberos espectacular. Tenemos un servicio de emergencia maravilloso. Siempre hay que avisar que vas a ir, ¿entendés? Y después, recomendaciones, hay mosquitos, entonces un buen repelente por el tema de que anda dando vuelta el bichito del dengue. Sí. Otro puntito lindo también, llevar agua para hidratarte. Y hay gente que está usando el protector solar. Y bueno, eso, para mí los puntos serían avisar que vas a ir en estos momentos y durante todo el año yo recomiendo ir temprano a la mañana. ¿Por qué? Porque en Jujuy las lluvias se inician siempre en horas de la tarde. Si vos te fijás, a la mañana amanece hermoso, a la tarde se pone insoportable, después se nubla y después llueve. Entonces vos bien tempranito, nosotros por ejemplo hemos salido a las 7 y media de la mañana de Jujuy, pero a las 12 estábamos comiendo, ya habiendo ido hasta la cascada y volviendo. Claro. Y yendo a un ritmo tranquilo, filmando con el perrito, hermoso. Importante también recordar que la gente debe llevar sus bolsitas para levantar los residuos, si es que alguien se lleva una colación, dejar todo impecable como está, ¿no? La gente tiene que ser consciente, es un lugar muy lindo, es un lugar maravilloso, es un lugar que no esté impactado, ¿entendés? A ver, éramos nosotros tres con semejante paisaje y cascada. Bien, nosotros subimos, comimos una fruta, tomamos unas gaseosas, bueno, vos tomaste agüita, pero todo eso en una bolsita y bajamos. Ahora, en otros lugares estamos viendo de que la gente va, lleva su conservadora, esto, aquello, todo, van en el auto, ensucian el auto, dejen la basura en el baúl del auto, después llegas a tu casa, abre una bolsita y tarda 5 o 6 segundos en guardar la basura y la tira en la calle, no la tira en el paisaje. La gente de Jujuy tenemos paisajes maravillosos, únicos, somos unos privilegiados. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le vamos a tirar basura? ¿Entendés? ¿Cómo dejar lata de cerveza, bolsa de basura y bueno, un montón de cosas más? No, al out. Entonces el que llega tiene algo lindo, ¿entendés? Entonces la cultura es, si vos llevas una mochila cosa, baja con lo mismo. Con lo mismo que llevas, bien. ¿Qué tantos lugares tenemos en esa vuelta que dimos de la Terma de Reyes hacia las lagunas? Porque se ven senderos, ¿no? Es una vuelta maravillosa. ¿Y vos qué sugerís por el horario a la mañana? ¿Ir por las lagunas o ir por las termas? No, ¿cómo? Yo siempre digo que está muy bueno subir por las Termas de Reyes. Ajá. Entonces, vamos, vos planificás una salida y te recomiendo que si vas a comprar algo, compren Reyes, compren Guerrero. ¿Por qué? Porque son los dos últimos pueblitos que hay. Entonces, no le viene mal una bolsita de hielo, no le viene mal una gaseosa, que le compres a la gente de esa zona. Porque viste que se han ido armando distintos lugares, proveedurías, esto, aquello, todo. Bien, entonces, si vas por Termas de Reyes, ya que compraste todo eso, bueno,
Una de las cosas muy lindas son los paisajes visuales, ¿sí? Y también invito a que se despierte todo esto. Vamos a los safaris fotográficos. Vamos a cazar con la máquina de sacar fotos. No lleven armas y cosas a esos lugares. ¿Por qué? Porque hay gente que es cazadora, esto no. Claro. Hay cosas muy lindas. Entonces, si no tenés máquina de sacar fotos, tenés los ojos. Mirá fuerte, cerrá los ojos y te queda en el alma. Entonces, ¿qué recomiendo? Comprar a la gente de la zona. Una vez que entras, si bien hay muchos senderos, yo los que recomiendo hacer son toda la parte que es fotográfica, paisajística, ¿viste? Son lindas fotos para subir a las redes sociales, es por el camino. Bueno, recomiendo hacer lo de la cascada, que está muy bueno. Y después, cuando vas al Parque Provincial Potrero de Yala, hay muchos senderos de baja dificultad y donde puedes ver 4 lagunas muy lindas y hasta disfrutar del nacimiento de un río como es el que tiene la Laguna del Desaguadero. Porque vieron, a ver, los que están viendo el programa ahora, ¿alguna vez vieron dónde nace un río? ¿Vos? No. Bueno, ¿ves? No. Bueno, entonces ahí hay un trekking muy bonito donde vos podés ver dónde nace un río. Vos, cuando algún día vamos a filmar ese nacimiento del río, el próximo viaje, ¿eh? El próximo viaje, vas a ver cómo nace y la naturaleza está trabajando y no baja los brazos a pesar de todo, ¿sí? Los cóndores, ayer estaban, por primera vez vimos 7 cóndores, vimos zorritos, está en la taruca, ¿sí? El venado hipocamelo anticense, el de la zona, estaban los venaditos más arriba, siempre hemos sido acompañados por animalitos que no vimos, el agua estaba perfecta. Sí, inclusive para tomar el desagüe. Sí, fabulosa. Por ahí la gente no está acostumbrada, ¿no? Pero hubo empresas que envasaban agua y vos decís, ¿qué hacen? Y nada, le ponen un poquito de cloro o alguna sustancia nada más porque es muy pura el agua, es muy rica. Y la gente que va a hacer montañismo, por ejemplo, ahí al Cerro Azul, al Cerro Laguna, al Cerro Bola, carga agua en bidones de ahí. Y ahora yo te digo, ¿no? Por ahí por Guerrero, de Tres Puentes Colgantes, están los ermitaños. El que haya ido alguna vez a la Capilla de Reina de la Paz y haya tomado mate con los ermitaños, se va a dar cuenta que dice, qué rico que lo hacen acá, ¿no? Porque es agüita de vertiente y, claro, y tiene la costumbre y el uso de la cocina leña, ¿no? Sí. Así que yo te recomiendo disfrutar de los miradores, te lleva la basura, disfrutar de las caminatas, ¿entendés? Están muy buenas, tanto en la Cascada de las Orquetas y en la Laguna de Yala. Y dejen siempre dicho que se van con quién, a dónde y cuándo van a volver. Gracias, Pancho. No, gracias a vos, la pasamos hermoso. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado de la casa. Y anímense, siempre con el distanciamiento social. Con todo. Con el alcohol en gel. Así que bueno, un gusto de haber compartido con vos. Igualmente. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.
Ojos del Mundo. Soy Emilio Aro Gali, de acá de La Quebrada, pintor, ceramista, escultor, collage, grabado, y me dedico al huerto también. Por un lado, yo empecé a todo mi trabajo empecé a los 24 años, ¿no? Empecé inicialmente a pintar, y a los 2 años más o menos, en el año 79, como que descubrí la arcilla en Cafayate. A pesar que cuando éramos chicos, en esa época se jugaba mucho con barro, ¿viste? Que ahora ya no se jugará tanto. Y hacíamos bolitas y qué sé yo. Pero empecé en Cafayate, en el taller de un amigo Penco Pasallo, un maestro alfarero. Yo iba a charlar ahí con él de cosas de la vida y a los 2 o 3 días nomás agarré la arcilla, me tentó y empecé a hacer figuras. O sea, en un taller de alfarería, yo que estaba en la pintura con figuras humanas, empecé a hacer, hice mi primer figura, que a la vez, suena medio a ego, ¿viste? Pero la primera figura en cerámica la vendí al poco día, cuando estuvo quemada. Y 20 años después volví a mis manos. Mi amigo este que me la compró, un enólogo, me la llevó diciendo: yo sé muy bien, Aro, que esta es tu primer figura. Así que te la doy. Y lógicamente le di otra figura que elija de las que tenía en ese momento. Y es un hombre borracho, pero tiene un equilibrio que se cae y no se cae, ¿viste? Así que tengo en mis manos, pero en Cafayate, la primer figura que yo hice en mis manos. Después hice miles. Acá en La Quebrada en general y el norte, pero especialmente la zona esta, como la zona de Cafayate, como la zona de La Quebrada, es la arcilla está, hay mucha arcilla, muy buenas arcillas, ¿no? Uno busca, yo en el caso mío, de Timbaya, de Pumamarca, de Yacoraite, de distintos lugares, y uno va buscando, cada ceramista en realidad va buscando, ¿viste? Sus mezclas, ¿no? También hay mucho caulina en la zona, que es una especie de, que no es arcilla exactamente, pero es un, en realidad es con lo que se hace la porcelana. Entonces eso también se mezcla con las arcillas y le da mucha más, se puede llegar a más temperatura. Así que es muy interesante porque es un trabajo de la cerámica que está totalmente ligado, ¿viste?, a la naturaleza, a la Pachamama, y que cada uno, en el norte por lo menos, la mayoría, cada uno busca su propio material, ¿viste? Entonces, por un lado, no depende del, ¿no?, del gran mercado, ni los grandes multinacionales, nada. O sea que vas a la naturaleza, trae tu materia prima para trabajar. Y después, bueno, la arcilla es algo, en realidad en todos los rincones del mundo hay restos de cerámicas en todo el mundo. O sea que el hombre se expresó de hace miles de años con la arcilla, ¿no? Yo inclusive a veces digo, la historia de la humanidad está escrita en cerámica, porque te digo sinceramente, puedes ver un poco, en todo el mundo hay restos de arcilla, mucho antes que la escritura, lógicamente, mucho antes del bronce, primero de la arcilla. Entonces la historia más completa desde el comienzo del hombre, ¿no?, con toda la historia que tiene, está en cerámica. Sí, ya está siendo un poco brava, ¿no? Porque primero uno pensaba 2 o 3 meses, ¿viste? Después parecía que ya se salía. Así que una experiencia en muchos aspectos muy, muy interesante. En muchos aspectos, ¿no? Porque está uno con uno, ¿no? En mi caso, inclusive, en la cuarentena, solo, totalmente solo. Porque será el caso que ya mis hijos son grandes, vienen un ratito, ¿viste?, a traerme víveres y se van cada vez, se van más rápido porque no te quiero contagiar, me dicen por la duda, ¿viste? Porque ellos andan más en la calle. Así que una experiencia muy interesante
y con el arte se podría decir también, porque es un mano a mano con el arte, ¿no? Lo cual tampoco es bravo, ¿no? Es bravo, en mi caso son 7 meses que estoy trabajando muchísimo, y o sea que es un mano a mano con la arcilla, un mano a mano con la pintura, ¿no? Y con buenos vinos, que me preocupo, ¿no?, de tenerlos. Pero, bueno, en mi caso, mi taller siempre fue muy abierto y muy social, de alguna forma, ¿no? Entonces siempre llegan gente muy... antes de esto, ¿no? Y para mí eso era una parte que ahora incluso lo valorizo mucho más en la cuarentena después de varios meses. Primero era bárbaro, porque como que es parte del taller también, a pesar que está fuera del circuito, estar en contacto con gente, ¿no? Gente inclusive de muchas partes del mundo, que más allá, para mí, más allá de la historia, que la gente que viene siempre hay una posibilidad que compre, que yo vivo de eso, pero más allá de eso, compro o no compro, las personas que vienen, ese es la parte social, o sea, charlar, hablar de otros lugares, de otras culturas, de otra gente, también mucha gente relacionada con el arte que viene. Entonces, eso también es parte, hablando de la cuarentena, que ya te hace sentir también, ¿no?, la parte. O sea, la muestra virtual nace porque una muestra que no se pudo hacer presencial en el Museo Terry de Tilcara. Entonces, quedó suspendida la muestra, lógicamente, para después. Y por iniciativa del Museo Terry, Juan Muñoz, que está ahora de director, nació esta idea, nos propuso hacer la muestra virtual. Y bueno, fue un proceso, porque verán cuando vean que está muy bien trabajada, ¿no? O sea, que vinieron fotógrafos profesionales a hacer tanto las pinturas por un lado como la cerámica. La cerámica inclusive fueron llevadas a un estudio, o sea, un lugar más propicio para hacer las fotos. Son muy buenas las fotos de cerámica, que yo en verdad que nunca había... He visto fotos tan buenas de mi cerámica, porque es difícil hacerla. Pero en este caso vino un fotógrafo profesional a hacer la foto, llevó la... Después de varias veces que hizo acá, dijo, no, la voy a llevar. O sea, que hubo un trabajo muy meticuloso, ¿no?, de lograr lo mejor. Así que una experiencia realmente muy interesante. Nadalino, un amigo mío de 40 años, ¿no?, aparte de ser colega con la cerámica, expusimos ya otras veces juntos, por exponer en este caso, en esta forma. Inclusive, creo que en el futuro las muestras presenciables, cuando volvamos a hacer muestras presenciables, seguramente que van a ser también los mismos lugares, ya verán, en mi caso me propondré eso, de hacer también paralelamente la muestra virtual, ¿no? Bueno, el tema de la quemada de la cerámica, ¿no?, es una parte muy importante en los ceramistas, porque en realidad es la culminación del trabajo, ¿no? O sea, una pieza de cerámica, como en este caso, supongamos esto, antes de entrar al horno, si uno la vuelve a poner en agua, se hace líquido. Y una vez quemada, puede estar miles de años, como se encuentran, comenté, visto de la historia cerámica, de la humanidad en la cerámica, ¿por qué? Porque se encuentran bajo el mar de 5.000 años y están. Incluso con los colores naturales, que son los mismos que yo uso, que son los que usaron todas las culturas del mundo, el color también es inalterable. ¿Por qué? Porque pasa por 1.050 grados, en el caso mío. O sea, generalmente los ceramistas manejan de 1.000 grados para arriba. Hay cerámica hasta de 1.800 grados, ¿no?, más que todos los chinos, ¿no? Y bueno, dentro del marco de la cuarentena, para mí también fue una experiencia muy interesante. Siempre las quemadas
en mi caso, también son parte social. O sea, inclusive ya no necesito ni avisar, solo se entera y siempre hay un grupo de 20 mínimo, de amigos músicos, amigos que están dentro del arte, campesinos, mis comadres, compadres, qué sé yo. Entonces tuve dos quemadas en estos meses y mano a mano con el fuego, ¿no? Mano a mano con Supay, que es el diablo bueno del continente, no el malo europeo. Perfecto, gracias, Aro. En Ojos del Mundo apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.